Les cuento que Enredados, la comedia del verano, llegó a Tucumán con dos funciones colmadas en el Teatro Alberdi. Aquí va la primera parte de la nota. Estamos aquí con Osvaldo Laport. Enredados llegó a Tucumán y realmente es un placer con dos funciones a sala llena, Osvaldo. La verdad que muy, muy felices, gratamente sorprendidos, cansados, claro está, pero este arranque de la gira de Enredados, que fue Jujuy, Salta, Santiago y hoy Tucumán, el público nos ha acompañado, así que estamos muy, muy, muy contentos. Te dicen todos que sos el más divertido, el que le pone la cuota de humor a este Enredados 2016. No, dicen eso porque me quieren, nada más. Sí, sí, me quieren mis compañeros, dicen sí, eso. Compañeros. Nada, es porque me quieren mucho, porque hago buenos asados y les cocino bien, nada más. Bueno, ¿cuál es tu personaje aquí en Enredados? Mi personaje se llama Orestes, es el casero de esta casa que ven detrás, que es la casa enredada. Una casa, pero con muchos problemas. Con mucho, ya para empezar está dividida en medio con una raya, te das cuenta, hay dos casas en una, digamos, de un lado vive Flor de la B, de la otra Liliana. Y yo soy el casero, que es el único que vive en la casa, en toda la casa. Y es divertido porque sí, tiene mucho humor, le pongo mucho humor al personaje y... Y es como el bastonero, ¿no? El que va por un lado para el otro, queda bien con uno, con el otro, se quiere levantar a todas las chicas. No. Si soy como Orestes me tengo que matar. ¿No? Después de ese cuarto azul con Soledad Silveira, ¿te animaste nuevamente a desembarcar en el teatro en Villa Carlos Paz? Sí, por eso insisto en que realmente es mi primera vez. Nunca había hecho gira, de verdad. O sea, lo único que hice fue con Solita, que fue Mar del Plata, la temporada. Pero si no recuerdo mal, habremos tenido doble función, un viernes, un sábado, punto. Pero tener doble función todos los días, como la temporada en Villa Carlos Paz, de martes a domingo, y lleno siempre, la verdad que ha sido un aprendizaje para mí. Este año comienza un nuevo año de televisión. ¿Qué tenemos planes para mí? Showmatch, este año vuelvo a Showmatch, a hacer humor. Tenemos Gran Cuñado por delante y algunos otros personajes, así que entre Showmatch y la gira, todo el tiempo ocupado. Bueno, la verdad que es un placer. Y acá, enredados en el medio de estas dos mujeres, sos un cachafaz. una torrante, un sinvergüenza. Pero es un chanta divertido que después termina arrepintiéndose y bueno, y su esencia es esa, ¿no? Es esa. Un beso grande a la gente de Show On, miren el programa, diviértanse y miren Showmatch que nos vamos a estar compartiendo y visitando todos los días.